te muevas. Ay, venga, date prisa, que van a venir los invitados y yo soy el mayordomo. Espera un momentito cuando termine el cuadro. ¡Que van a venir! ¿Lo ves? Ya han venido, ya están aquí. Queridos amigos, ¿pueden ustedes pasar? Oh, sí, muchas gracias, señor. Hola. 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 ¿Qué hay? Hola. ¿No han llegado todavía los invitados? No, todavía no. Oye, pero id pasando. Ah, bueno, ah, bueno. Vamos. Es muy bonito. ¿Te gusta? Mucho. Con esa pajarita es muy chulo, ¿eh? ¡Te gustó! ¡Ay, venga, Ana! ¡Acaba de una vez! ¡Ay, Espinete, no seas impaciente! Es un regalo que quiero hacer a nuestros amigos. ¿Dónde los has conocido? En el museo, viendo cuadros de nuestros mejores pintores, de Goya, de Velázquez. ¿Es verdad que son muy raros? ¿Raros? No, hombre, son distintos a nosotros, nada más. No sé cuál coger, ¿eh? Oye, pero espérate que vengan todos. Pero mujer, si es que tengo hambre. Oye, pues te esperas. Uy, ya está. Ya están aquí, ya han venido, ya están aquí. ¿Pueden ustedes pasar? Hola, Espi. ¡Chufingao! ¡Malaca Hogi! ¿Qué dices? Bueno, te estoy saludando a Espinete en chino. Ah, pero eso es chino. Hombre, claro. Hogi Malaca Chufingao. Lo aprendí cuando estuve en Pekín, ¿sabes? Que no te creo, que no te creo. ¿Cómo que no? Ese idioma te lo acabas tú de inventar. Que no, hombre, que no, que es verdad. Venga, 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 se ha de discutir y pasando, que van a venir. Hola. Hola. Te lo acabas de inventar. Que no, hombre, que no, que me lo ha enseñado un amigo mío que se llamaba Limpiando. Hola, hola. Ay. Bueno, Espinete, esto ya está, ¿te gusta? A ver. ¡Ay, va! ¡Sí! ¡Qué bien ha quedado! ¡Me gusta! Ay, espero que a nuestros amigos también les guste. Oye, vamos a ver, ¿y Chema? No ha venido aún. Ay, pues él tenía que traer el postre. Pues lo estará haciendo. Sí, pero ya tenía que estar aquí. Ya, no te preocupes que vendrá enseguida. Ahí está. ¿Lo ves? ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Pasa, Chema! ¡Oh! ¡No es Chema! ¡Son ellos! ¿Los invitados? ¡Sí! ¡Los invitados! ¡Son ellos, los invitados! Venga, cuidadito con lo que hacéis, ¿eh? ¿Sí? Cuidadito. A ver. ¡Ay! ¡Abro! ¡Abre de la vez! ¡Abre, abre! ¡Venga! Queridos señores amigos, ¿pueden ustedes pasar? ¡Hija! Queridos señores amigos, ¿pueden ustedes pasar? Ni hao. Hao, hao. Queridos señores amigos, pasen de una vez. Ni men hao. Hola, hola. Ni men hao. Hola, hola. Ni men hao. Hola, hola. Hola, hola. Buenas. ¡Camarero! Un momento, señor. ¡Camarero! Ya va, señor. Señor. Camarero, Coco a su servicio, señor. Camarero, hay una mosca en mi sopa. ¿Puede hacer algo? ¿Que hay una mosca en su sopa? ¿En este restaurante? Sí. Lo arreglaremos inmediatamente, señor. Sí, señor. Una mosca en la sopa. Tendré que tener cuidado, una mosca en la sopa. ¿Está usted seguro de que era una mosca y no un fideo o un pelo? Vamos a ver, yo estoy buscando en su sopa, señor, y yo no veo ninguna mosca. No, camarero, creo haber dicho en la sopa, no debajo de la sopa. ¡Ah, claro! ¡Ya lo sé! ¡Todo el mundo lo sabe! Ya sé que estaba buscando debajo de la sopa, y no en la sopa. Pues bien, ahora buscaré en la sopa. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. En la sopa. Vamos a ver. ¿Una mosca por aquí? No, 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 no. Estoy buscando en la sopa, señor, y no veo ninguna mosca. Camarero, usted está buscando cerca de la sopa. La mosca no está cerca de la sopa, está en mi sopa. ¡Claro! ¡Por supuesto, señor! ¡Claro que está en su sopa! Sí, claro. Que me perdone por no saber lo que significa cerca de.
Claro. Bien, bien, de acuerdo, de acuerdo. Ahora buscaré en la sopa. Gracias. Sí, señor. Busquemos la mosca. Vamos a ver en la sopa. Vamos, mosquita. Venga, pequeña. Estoy buscando la sopa y no veo ninguna mosca, señor. Me temo que está usted equivocado. No, ahora está buscando encima de la sopa. La mosca no está encima de la sopa y tampoco está cerca de mi sopa, sí, ni debajo de sí, mi ya, sopa. La mosca es... está en mi sopa. Sí. Usted ha mirado sí, en todas claro. partes, pero menos es... en mi sopa. Sí. Pero, señor, ¿dónde quiere usted la mosca? No quiero la mosca en ningún sitio. Señor, estoy completamente seguro de que usted me ha pedido sopa. Sí, pero no he pedido sopa tendría con una mosca. Tendría que haber pedido un plato de sopa sin mosca. ¡Me está usted mosqueando! ¿No le importaría traerme otro plato de sopa? ¿Otro plato de sopa? Ajá. El cliente siempre tiene razón. Gracias. Le traeré otro plato de sopa, aunque tengo la mosca detrás de la oreja. Otro plato de sopa. ¡Carlos! ¡Marchand, una de sopa! 12.000 restaurantes y he tenido que venir a parar a este. ¿Sabes, Carlos? Ahí fuera hay un tipo muy raro y además viene con frecuencia. Muy bien, señor. Muy bien. Muy bien. Espero que quede satisfecho. Aquí le traigo la sopa especial del día. ¿De qué es esta sopa? Crema de mosquito. Oiga, ¿y mi propina? Dedos que chasquean, manos para palmear, brazos que aletean, un hombre orquesta eres. Pies para zapatear, rodillas para golpear, bocas para hacer sonar, un hombre orquesta eres. Dedos que chasquean, manos para palmear, brazos que aletean, un hombre orquesta eres. Pies para zapatear, rodillas para golpear. Hola amigos, soy Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo, y os hablo desde el exterior de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Estamos esperando a que llegue Alibaba y pronuncie las dos palabras mágicas que abren esta gran puerta que tengo aquí detrás. Efectivamente, aquí llega Alibaba. Perdone, señor, ¿es usted Alibaba? ¿Cómo dice? Soy Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo. ¿Cómo está usted? Sería usted tan amable dirigirse a nuestros amigos a través de este micrófono. ¿Qué micrófono? Este micrófono, señor Baba. Señor Baba, díganos en primer lugar, ¿por qué quiere abrir esta puerta? ¿Por qué va a ser? Porque la cueva está llena de ladrones y de grandes tesoros. Una cueva llena de ladrones y de tesoros. Sí, 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 sí. Y ahora voy a pronunciar las dos palabras, mágicas. Va a pronunciar las dos palabras mágicas para que se abra esta puerta. Adelante, señor Baba. ¿Eh? Adelante, por favor. ¿Que adelante qué? Adelante, que... ¡Oh, sí, 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 claro, 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 claro! ¡Ábrete! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ábrete! Tengo la impresión de que se ha olvidado de una de las dos palabras. Sé que la segunda palabra empieza por S. Que empieza con S. Sí, 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 sí. Magnífico. Ya lo tengo. Adelante. ¡Ábrete, soplillo! Pues no se ha abierto, señor Baba. ¡Ábrete, salamandra! Pues nada. Pues entonces, ¡ábrete, simpática! Nada, nada, no me acuerdo. ¿Por qué no intenta con Sebastopol? ¿Sebastopol? ¡Ábrete, Sebastopol! No. ¡Ábrete, Santidrián! ¡Ábrete, Salamanca! ¡Ábrete, Saltimbanqui! ¡Ábrete, Sola! No, nada. ¡Ábrete, Suferca, el frasilístico espialidoso! Nada, no me acuerdo de nada, nada. ¡Ábrete, Sotonta, Soboba, Sososa! No hay nada que hacer. Parece que se ha olvidado por completo la segunda palabra que empieza con S. Así que vamos a devolver la conexión a nuestros estudios de Ábrete Sésamo para que ustedes puedan ver el próximo programa. ¿Qué ocurre? Hola, muchacho. Hola. ¿Eres tú el que ha dicho Ábrete Sésamo? Pues, sí, claro, eso he dicho. Yo he dicho que iba a devolver la conexión a nuestros estudios de Ábrete Sésamo. No sabes cuánto tiempo llevamos esperando oír las palabras mágicas. ¡Vamos, ladrones! ¡Fuera de ahí! ¡Ya era hora! ¡Ay, vamos allá! ¡Otra vez! ¡Ay, menos mal que nuestro amo nos salvó!
¡Al fin, hija de las palabras mágicas! ¡Ábrete! Queridos amigos, esto sí, que son los 40 ladrones. Escucha. ¿Qué? ¿Quieres comprar un reloj, ranita? Pero si ese reloj es el mío. Pero, un momento. ¿Qué atropello es este? ¡Diga, Bardina! ¡Mi micrófono! ¡Volved aquí! ¡Diga, Bardina! Bueno, estos son mis amigos. Lao Ping, Jan y Mir y su hijo Jen. Muy honrado. Muy honrado. Son muy bonitos los trajes, ¿eh? ¿Sí? Ah, son los trajes de gala. Ah, mucho gusto en conocerles. Chufingao Malaka Ogi. Chufingao Malaka Ogi. Oye, eso tiene puto. Oye, que me parece que no te entiende. Porque hablarán otro dialecto, Julián. ¿Quieres que juguemos? Sí. Anda, sí, a jugar. Bueno, y estos son mis amigos, Matilde, Antonio, encantado. Julián, hola. Don Pimpón, Chupingao. Bueno, Chema todavía no ha venido, y Espinete. Ah, este es en la película de la niña, ¿sabes? Sí. Oye, ¿qué dice? Pues están hablando de Espinete. ¿De mí? ¿Qué dicen? Pues dicen que... En nuestro que país... Espinete... ¿Decía? En nuestro país, a ver, oso pantas. Sí, claro. En China hay osos pandas. Aquí en Madrid, en el zoo, también hay unos osos pandas muy bonitos. Claro, dos. Pero nosotros no conocemos el oso panda español de color rosa. Pero es que yo no soy un oso panda, ¿eh? Oso panda con púas, qué curioso. Sí. Bueno. Oso panda ama caña de bambú y bambú para oso panda español. Ajá. Es que yo no soy un oso panda, yo soy Espinete. Chufingao. Ahora tú, Julián. Malaka, oye, ya. ¿Qué dicen los caballeros? Ah, bueno, que... Oye, bueno, que me parece que esto que hablamos ni es chino ni es nada, ¿eh? Julián, ya te he dicho que a propósito, tengo un regalo para vosotros. Como sé que os gusta la pintura, ahora vengo. Curioso, ¿eh? ¿Bambú para oso panda español? ¡Más palitos! Sí. Pero yo no soy un oso panda, yo soy Espinete. Bueno, aquí está el regalo para mis amigos de China. Muy agradecido. Dibujo oso panda español muy delicado. ¡Yo no soy un oso panda! Oye, ¿dónde está Chema? Oye, pero ¿dónde vas? No te muevas. A buscar a Chema. Bueno, pues dígase deprisa. Nosotros también tenemos el regalo de los amigos españoles. El regalo de Pekín, sel siempre el mozo regalo. ¿Y cuál sel el mozo regalo? Lo dirán. ¡Bueno! ¡Un dragón! ¿Pero qué dices? ¡Ana! ¡Que he visto un dragón! ¡Allí en la puerta! Anda, hombre, deja de meter tanta bulla y tía Espinete que venga. Digo a Chema. ¡Yo lo he visto! Venga, hombre. Oso panda español, sé muy graciosa. Sí, bueno, sé muy graciosa. Está nervioso. Sí, es que con la risita. ¡Es verdad! ¡Que hay un dragón en la puerta! ¡Que hay un dragón! Bueno. ¡Ven conmigo! Hijo, deja de decir tonterías, hombre. ¿Les gusta la pintura que les ha regalado? Sí, muy bonito. Aquí no hay nadie, hombre. ¡Déjate de fantasías! Mis invitados. Nadie me cree. Y encima tanto rato diciendo que soy un oso panda. ¡Adelante! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Sí. ¿Por qué no me has dicho que ibas a venir? La verdad es que no te esperaba. ¿Quieres comer algo? Sí. ¿El qué? ¡Galletas! ¿Galletas? ¡Galletas! Mira, ahora mismo no tengo galletas. No, te voy a decir lo que tengo. Tengo algo mucho mejor que galletas. Si me hubieras dicho que ibas a venir, te hubiera preparado algo. Si yo hubiera sabido que venías, te habría
te habría preparado una tarta deliciosa. Di qué tal, cómo estás, qué tal va. ¡Galleta! Una orquesta te habría contratado, la mejor del mundo. Una orquesta yo habría contratado, te habría recibido mejor. ¿Y mi galleta? No sé ni de dónde vienes. ¡Oh, de veras! Ni tampoco dónde vas. Estoy aquí. Pero lo más importante sobre todo es decir, es un placer estar aquí. ¡Oh, sí! Si yo hubiera sabido que venía, ¡adelante! Te habría preparado una tarta deliciosa y una orquesta. Di qué tal, cómo estás, qué tal va. ¿Dónde está? Se está haciendo. Quiero galleta. Está en el horno. Es una tarta riquísima. Tengo hambre. Ya verás, se está haciendo. ¿Dónde está? Ten paciencia, está ¿dónde en el horno. ¿Está la tarta? Pero tienes que esperar todavía unos minutos. En el horno. Ten paciencia. Está en el horno. Se está haciendo. Sí. Oh. Ya está hecha. Ya está. ¿Sí? Oh. Pide un deseo. Me gustaría que fuese una galleta. Si yo hubiera sabido que venías, te habría preparado una tarta deliciosa. Di qué tal, cómo estás, qué tal va. Oh, yo muy bien, estoy muy bien, muy re bien. Di qué tal. Estupendo. ¿Cómo estás? Formidable. ¿Qué tal va? Apuesto a que no sabéis cómo hacen la pasta china. Yo sí. Mi padre la hace en su fábrica. Primero pone harina, sal y agua. Y lo mezcla todo en esta máquina. Luego lo pone todo en la amasadora. ¿Qué es esta máquina? Que lo amasa y hace que se ponga blanda la pasta y une todos los ingredientes. Luego se pone en esta otra máquina y la masa sale delgada, como una lámina fina y cada vez más larga. Y más larga y más fina. Ya está preparada para la última máquina. Esta es la forma en que hacen la pasta china. Y así es como se come. Fideos chinos, mi plato favorito. ¡10! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Celebramos que sí. Tenemos unos nuevos amigos. Ah, claro. Entonces, muy bien. ¿Puedo comer ya? Hombre, claro. ¡Hombre! ¡Vamos ya! ¡Venga! ¡Papá, tómate esta, mi panchón! Toma. Tómate otro mejor. ¡Dame de queso! Toma esta. No, de queso. ¡De queso! ¡No, no, no! Yo quiero de queso, no de eso. ¡Tengo todo! Bueno,
ahí. Aquí está esto. Bueno. ¿Qué os parece? Esto sobra, aquí. Tan delicioso. ¿Está bueno? Yo es que no tengo hambre. ¿Tú también comes arroz? Ya lo creo que sí. En España tenemos uno de los mejores arroces del mundo. Pero nosotros comemos con palillos. Pues nosotros no. Nosotros comemos con tenedor. ¿Usted no comes con palillos? No. Oye, por cierto, tú que has estado en China, dime, ¿sabes comer con palillos? Claro que sí, Julián. Sí, pues es muy toma, sencillo. toma, demuéstranoslo. No, hombre, no ves que ahora estoy comiendo cortezas. Oye, Julián, ¿te avisaste a Chema? Sí, pero fue cuando me encontré la puerta de la serpiente. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, a ver una cosa. Yo no puedo comer. No, es que es bastante difícil, Julián, no te creas. Ya estoy aquí. Bueno, y nada mejor para brindar que el champán, ¿eh? ¡Ah, muy bien! Un momento, pero los niños con naranja, ¿eh? ¡Claro! Sí. ¿Habéis oído con naranja? Sí, además hay por el... Oye, Antonio, toma, tú que eres joven. Se te da mejor esto, venga. Venga, venga. Vamos a ver. ¿Esas copitas, Ana? Toma, don Pimpón. Toma. Gracias. Gracias. A ti, Le. Ese debe ser Chema. Corre, sal a abrir. Dame, dame. Ya viene Chema. Dame la otra para Antonio. No, espera. Gracias. No estoy aquí. Te estábamos esperando. Que no veas lo que he encontrado abajo. Estoy de buenas. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Fenomenal! ¡Por ustedes! ¡Por todos! Un momento. Venga, vosotros. Ahora, queridos amigos, os vamos a entregar un humilde presente. ¿Un presente? A ver, ¿qué será? No sabemos. A ver. ¡Oh! ¡El dragón de la vista! ¡Qué bonito! Esto es lo que había visto en la escalera. ¡Hala, qué bonito! ¡Mira cómo se mueve! ¡Has visto qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito es! A ver. Oye, se le cierran los ojos.